en la escuelita de humor del día de la fecha vamos a seguir repasando este recurso que nosotros vimos la clase pasada, que es el de monovocálicos. Ahí está, sí señor. ¿Quién puede explicar en esta mesa lo que es un monovocálico? Yo, profesor. Sí, Jexalén, por supuesto. ¿Con ese ímpetu? Sí. Un monovocálico es una palabra que está compuesta por consonantes y vocales, y las vocales son exclusivamente una. Ejemplo, una palabra que solamente incluye la E o solo incluye la A, como mañana. Bueno, eso es un monovocálico. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Está muy bien! ¡Es una genia! ¡Es una genia! Está sobrevalorada. ¡Qué agresivo que está sobre Palomita! Ahí está, hay como pica, un encono, hay un encono. Una pica. Vamos a ver qué sucede con eso. Bien que se me sentó cerquita, ¿eh? Se debe querer copiar, vos, profesor, ¿eh? ¿Es sí, eso? Sí, usted no le muestre mucho, Jexel, en la tarea. Bien, se va, qué hambre que tenés. Bueno, vamos a repasar. Entonces, como bien decía Jexel, el monovocálico es una palabra que tiene solamente una vocal que se repite. Por ejemplo, como dijo Jexel, mañana, batata. Por ejemplo, es otra palabra monovocálico. Pero también podemos tener oraciones monovocálicas. Ahí está, cómo no. Bueno, quien hizo una canción, que lo estuve cantando la vez pasada, es León Gieco, una canción entera en monovocálicos, que es Ojo con los Orozcos. Nosotros no somos como los Orozcos. Toda la canción solamente usa un monovocálico con la letra O. Nosotros podemos elegir con qué letra hacer el monovocálico. Entonces, este es un recurso de humor para que ustedes lo usen en fiestas, lo pelen ahí en reuniones familiares. Porque ustedes quieren ser graciosos, ¿quieren ser qué, Jorgito? Ahí está, el pibe pistola. El pibe pistola. Ahí está, el pibe o la piba, ¿vio? La piba después pistola. Me dice, ahí está, sí señor. Con los deditos, tira con los deditos así. Uno y uno. Ahí está, bueno, cómo no, uno y uno. Bueno, ahí viene. Entonces, acá en la clínica, ahí está, mirá. Yo los conozco, muy bueno. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Muy bueno, ¿eh? ¿Qué iba a decir? Discazo, no, este es un discazo nomás. Bueno, entonces, la tarea para el día de la fecha, queridos alumnos, y hoy va a participar también Ricardo Barroso. ¿Querés participar, me habías dicho? Por supuesto, recién escribí algo. ¿Escribiste algo ahí en el corte? Tenemos un pequeño prodigio de invitado. Es un pequeño prodigio. Entonces, la tarea para el día de hoy es, tienen que describirme, o sea, describir al conductor del programa, Germán Navas, es mi nombre, con la utilización de monovocálicos. O sea, tiene que hacer una pequeña descripción mía con monovocálicos. Cuando llega al estudio, entra el señor Pedro Gracias. Sí. Permiso. Sí. Señor Germán. Pedro, ¿qué es el hombre más desgraciado del planeta? ¿Está aquí con nosotros? Están todas las sillas ocupadas. Me voy a sentar al rincón. No, pero le podemos hacer un lugarcito. Mira, por supuesto, Pedro. Podemos dar vuelta al tacho de basura si querés, Pedro. Me hace un lado el señor Carolo. No, venga, Pedro, no le haga bullying. Yo estuve mucho rato sentada, lo puedo dejar en mi asiento. Hay una chica nueva. Sí, claro, es una chica nueva que es Jexalén, que empezó este año, esta temporada número 4 de Trata de Radio. Y está. Sí. ¿Por qué la mira así, Pedro? ¿Qué ojos grandes tiene? No, bueno. Pedro, por favor. Si usted quiere participar en esta clínica, le pido respeto como Ricardo Barbosa, que está con nosotros, que se porta como un hombre de buenos modales y respetando a todos los participantes. ¿Y por qué el que viene por primera vez está sentado en una silla y yo no? Pedro, usted quédese acá. Usted, nosotros lo queremos muchísimo. Quédese acá con nosotros para participar de la clínica, ¿le parece? Sí. Tome, acá tiene un papel y una lapicera. Tiene un minuto para anotar. Una descripción del conductor Navas, del conductor del programa, en monovocálico. ¿Está claro? ¿Está clara la consigna? Sí. Todo sí. Lo tenemos acá. Jorgito, ¿usted también va a participar? Ahí está, sí, señor. Muy bien. Bueno, ¿quién quiere empezar? Yo, profesor. Jexalén, por supuesto que sí. Bueno, ahí voy. Arranco, ¿eh? Sí, en monovocálicos, una descripción mía. Él es her. Es de ver, embellecer, entender, creer. El excelente, decente Ger, el perenne ser, él es el jefe del vergel. ¡Ahí está, sí, señor! ¡Está muy bien! ¡Ahí está, bueno, cómo no! Muy bueno, Jexalén, felicitaciones. Gracias. A mí no me cae muy bien, pero me gusta la utilización de la palabra vergel al final. Muy babasónica. Muy babasónica. Ahí está, media chupa media, pero está muy bien, sí. Está perfecto, por favor. No haga conjetura ni juicio de valor. ¿Por qué chupa media? A ver. Ahí está, bueno, discúlpeme. ¿Qué trajo usted, Jorgito? A ver, el alumno Jorgito. Ahí está, yo lo describí a usted también. Sí, ahí está, será la consigna. A ver si le gusta. Así dice, Navas afana, agarra la plata, la chafa, la manda a Panamá.
La pasa fafafa, la rata la mancha. Maraca matraca, gran chanta, va para atrás. ¡No! Ahí está, sí, señor, está muy bien. Por favor. A ver. Poco ahí fuerte, está. ¿No? Muy fuerte, Jorgito, usted. Muy bueno. Ah, no. Él está. Usted no le dé manija. La quiere, estuvo buena, profesor. Se la dio de vuelta. Tiene que admitir que... Ahí está. Así la degusta mejor. Lea la despacio. Nava Zafana agarra la plata, la chafa, la manda a Panamá, la pasa a Fafafa, la rata la mancha. Vio que ahora las ratitas comen droga. Ahí está, sí, señor. Maraca matraca, gran chanta, va para atrás. Muy bueno. Ahí está, sí, señor. A ver. Yo tengo que tratar de separar los sentimientos del el ejercicio es perfecto. Ahí está, es la escuelita del humor, ¿vio? La escuelita del humor. Lo que yo creo es que usted está haciendo una utilización de este recurso el día de la fecha, que es el mono vocálico, para decir algunas cosas que usted piensa a mí, que desde ya le adelanto, que son falsas. Ahí está. Son falsas imputaciones y quiero aclararlo con nuestros oyentes. Bueno, ¿cómo no? Ricardo Barbosa. Sí, habría que buscar pruebas igual. Ahí está. Habría que buscar pruebas. No al lugar. Bien, entonces, Ricardo Bosa también en este ratito has podido preparar algo. Algo chiquito, algo chiquito. Al pasar. Dice, Navas amasa a las masas, amansa a la raza, ama la paz, Navas arrasa. Bueno, ahí está, lindo, sí. Me encantó ese, me encantó. ¿Eh? Quiere volver el señor Ricardo, parece. Una vez más. Tengo un cachito más, algo. Ah, ¿sigue? Sí. Ah, dice, perdón, interrumpimos. Capaz daba para más. Capaz nada más agarra garras. Capaz las damas amaran a Navas. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Me encantó. Muy bueno. Ahí está. Está muy bien, con sí, señor. Con toda humildad, ¿eh? Muy bien. Me pareció muy bueno. Muy elegante. ¿Qué más? Palomillo, Jerónimo Carola. Así es. A ver, mi dispositivo electrónico. Ahí me habilitó mi monovocálico. Me parece que si no le gustó el de Jorgito, el mío le va a encantar, profe. A ver. Escuche. No lo adoro. No lo soporto, lo conozco, no lo toco. Y acá cambié porque se me ocurrió que estaba bueno usar más una vocal, ¿no? Sí, no explique, Lea, no explique. Él es meterete, mequetrefe, merece ser hereje. Profesor Germán, andate a la recolde. ¡No, ahí está! ¡Discúlpeme! ¡Cualquier cosa, por favor! Bueno, pero hasta un punto... ¡Me pongo loco! Hasta un punto le hice bien la tarea. Pero segundo programa de monovocálico... El primero le marqué los errores de la clínica. ¿Y los corregí o no los corregí? Ahí está, al rincón con Pedro. Al rincón con Pedro, gracias. Sí. ¿Por qué? Léela de vuelta, por favor. Porque ya bloqueé mi dispositivo electrónico. Ahí está, el desbloqueo. Ahí dibuje el patrón. Ya lo dibujé. Bueno. Ahí va, ¿eh? No lo adoro. No. No lo adoro. Hay una de más. No, pero está mal esa palabra, por favor. Sola, el monovocálico es como estricto. Bueno, es que no lo adoro. Le sacamos esa parte. Bien. No lo soporto. Sí. Bien. Sí. Lo conozco. No lo toco. Uf. Él es meterete, mequetrefe. Merece ser hereje. Profesor Germán, andate bien a la recolección. ¡Ahí está, bueno! No. Pero venía bastante bien. Pero está buena la última parte porque le da mucho sentimiento al monovocal. Creo que tiene futuro. Tiene futuro. Tiene pasión. Pedro, gracias. Sí. Yo no le escribí a usted. Ajá. Le escribí un monovocálico a la señorita Jexalén. Jexalén, le está diciendo... Me ignora. No lo ignore, por favor. Bueno, gracias. De nada. Es como que cuando usted se acerca todo suena profundo y cavernoso. Cavernoso, sobre todo. Hay como un eco, ¿no? Eco. Oh. Se ríe de mí, señor Germán. No. Siempre es con usted, Jorgito. Con usted. No se rían de mí. Con usted, por favor. Bueno, a ver, monovocálico, entonces, en la escuela de humor. Pará, espere, Pedro, le quiero contar a los oyentes que ponen la radio y dicen, ¿qué es esto que estoy escuchando? Es una locura. Es una clínica de humor para convertirnos en personas graciosas, porque trata de radio, te enseña a ser gracioso. Entonces, estamos aprendiendo un recurso llamado monovocálico. Vamos a cerrar entonces la clase de hoy con Pedro Gracias, el hombre más desgraciado del planeta. Que le escribió, no me escribió un monovocálico a mí. ¿Me va a dejar volver? Sí, lo voy a dejar volver. Gracias. Shakes, encendés el éter,
Para, no, no se entiende. Lea más claro. Abra bien la boca, Pedro. Shex. ¿Encendés el éter de sí. este mequetrefe endeblemente vemente que merece ser el que le entregue este presente que le pertenece y le trajo un regalo? No, le trajo un regalo. ¿Cómo lo compró? ¿Pero qué? Para. ¿Lo puedo leer? Espere. Antes que lea el regalo, ¿lo puedo leer al aire? Espere. Le traje un regalo. ¡No! Un prendedor ahí del está. Pro. Bueno, a una persona como Jexalén. Le gusta. No creo que sea un buen regalo, Pedro. La quería invitar. Estoy muy tensa en este momento. Sí, por sí, favor. No. Sí. Acá tenés, tomate un vaso con agua. Se está tomando un vaso con agua, Jexalén. Acá tenés tu termo con el sticker de Unidad Ciudadana. Parece que no le gustó. No le gustó, Pedro. Va a tener que pensar otra estrategia. ¿Puedo leer nuevamente lo que usted escribió? Sí. ¿Sí? A ver. Lo que Pedro Gracia le escribió es... Sí. Jex, encendés el éter de este mequetrefe endeble... endeblemente vehemente, sí. que merece ser el que le entregue este presente que le pertenece. El mogo novocálico muy bueno de Pedro. ¿Por qué lo lee usted? No vale si lo leo yo. No, veo el brillo en los ojos de Jexalén. ¿Por qué le brillan los ojos cuando yo lo...? No sé. Se pone, pero esto lo escribió Pedro. Está muy bien hecho, se nota que está muy bien cumplida la consigna, puedo observarlo. Pedro, sí. Bueno, usted tiene que conocer también a las personas. Digo, si usted le hace este regalo tan bello, esta dedicatoria tan bella, Jexalén. Me quería invitar a una reunión que tenemos en el centro paramilitar. Bueno. Pedro, por favor, no me transforme esta sección en algo que no es, Le agradezco mucho la participación, les agradezco. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Jerónimo, gracias por haber participado de la Escuelita de Humor. Jexalén, gracias por haber participado de la Escuelita de Humor. Todos tienen buenas notas. Todos van a tener buenas notas. Ahí está, sí señor. Ahora les voy a hacer a cada uno, les voy a dar sus respectivas notas. Para la clase que viene vamos a aprender otro recurso que lo voy a dar en la semana. Les va a llegar a su teléfono, a su mail. Y quiero que se sigan esmerando como lo están haciendo hoy. Me encantaron los monovocálicos de esta única y nueva clínica de humor para convertirnos en personas ¡graciosas! Comienzo del espacio publicitario.